Según manifiesta el gerente de la terminal de transporte, la homologación que se tiene de la infraestructura de la entidad sociedad terminal de transporte está ejecutada para que sirva de puente en la operación del transportador como del pasajero y que no se tiene autorizado que se le dé un uso diferente. La terminal de transportes le ofrecía unos locales para que se viniera para acá las oficinas de la movilidad, pero por igual las, las eh, terminales de transportes tenía un compromiso de ofrecer unas instalaciones para eh, guardar los vehículos que eran retenidos por X o Y motivo, lo que era construir un parqueadero. Eh, debo decir que el parqueadero pues, se construyó, siempre lo he dicho sí, que se construyó en un sitio que no era, porque en este momento toma una vía, en este momento es un obstáculo para el buen desarrollo vehicular. Y se vino esa operación por los años anteriores. Con base eh, en mi operación y en mis análisis financieros, pues eh, en esta operación se está perdiendo plata. Eh, palabra más palabra, 21 millones de pesos en este momento, lo que no nos permite pues, eh, trabajar porque no podemos hacerlo a pérdida. Otro de los puntos con que la Junta Directiva decide no optar más por tener las instalaciones de la Secretaría de Movilidad es por las malas relaciones del secretario que se tiene con el terminal de transporte. Cuando las relaciones no van, pues lo más ideal es el divorcio. Pues bueno, entonces en este momento nosotros tenemos un convenio que termina el 25 de abril de este año. Entonces lo hemos respetado. Y lo vamos a llevar hasta ese día. Esta decisión se tomó desde el año pasado, que vimos que, la, que no era nada viable. Simplemente que lo estamos comunicando en este momento. Pero como les digo que motivados por el mal comportamiento de unas afirmaciones que siento pena con toda la comunidad de ocaña y en especial con señores miembros de Junta Directiva, donde hemos sido expuestos al escarnio público, donde se habla de cosas indebidas. Si hay corrupción, si hay malos manejos, es en la Secretaría de la Movilidad, y en la inspección de tránsito, porque ellos son los que autorizan sí o no si salen los vehículos. Se ha dicho que hasta el próximo 25 de abril se tiene previsto el convenio con la Secretaría de Movilidad por parte de la terminal.